se está realizando la búsqueda de una persona que ya cumple hoy lunes una semana desaparecida allá en la cordillera, o ya casi, ¿no?, en la alta, muy cerca de la cordillera de nuestra región de la Araucanía, en la comuna de Curarrehue. Hablamos de Marcos Melío Carrasco, de 61 años, quien el lunes pasado, el lunes 13 de junio, fue hasta el sector Huinca Paligüe a buscar unos animales y desde ese minuto no volvió a su vivienda. Salió eso de las 9 de la mañana de su casa, fue en un vehículo junto a su perro, y desde esa fecha no hay rastros ni de su mascota ni tampoco de Marcos, quien está desaparecido en un sector complejo, en un sector donde la comunicación, ya sea telefónica o por internet, resulta complicadísima. De hecho, hay personal de bomberos, y durante esta jornada se sumaron personal del ejército, del destacamento de montaña Tucapel, para colaborar en la búsqueda de esta persona que, reiteramos, cumple una semana desaparecida. Se está realizando la búsqueda incluso muy cerca del límite fronterizo con Argentina. No hay novedades. La familia dice que se está haciendo difícil el poder gestionar recursos, el poder gestionar la ayuda para poder intentar dar con el paradero de esta persona de 61 años que, reiteramos, cumple durante esta jornada 7 días desaparecido allá en la comuna de Curarrehue. Ahora el escenario no es el de los mejores, se vienen condiciones meteorológicas bastante difíciles para realizar la búsqueda. Usted lo decía, bajas temperaturas y además lluvia que en la alta cordillera podría generar nevadas, y eso obviamente dificulta las labores del personal que está allá en el sector. Lo único que se puede rescatar de estos 7 días, según lo han señalado familiares, es que está su vehículo. Se encontró su vehículo, pero no hay pistas, no hay rastros, no hay ninguna señal, ningún indicio de dónde podría estar Marcos Melío Carrasco. Tampoco se conoce el paradero de su mascota, de su perro, que lo acompañaba fielmente a buscar unos animales que estaban perdidos, específicamente unos vacunos. Situación que además complica, se vienen días difíciles y que se suma a varias situaciones de las que hemos estado informando Patricio Sandoval durante las últimas semanas. El caso de Juan Manquilef, de allá también de la localidad de Las Tarrias, al sur de nuestra región de la Araucanía, en la comuna de Gorbea, que todavía no aparece. Todavía no hay claridad de dónde pueda estar. Fue hasta un fundo cercano a su domicilio y desde ese día, estamos hablando de fines de abril, inicios de mayo, no hay novedades sobre su paradero. Y también del caso de Gastón Ortega, esto ya en la provincia de Cautín, específicamente en la comuna de Cura Cautín, este joven de 21 años, estudiante, que tampoco hay novedades respecto a su paradero. Se están realizando una serie de diligencias para intentar buscar a este joven y a estas otras dos personas desaparecidas, pero hasta el momento no hay resultados positivos. Patricio Sandoval. Recordemos que, Cristian, recordemos que en el caso de Marcos Melío Carrasco, él es pastor del Templo Evangélico Misionero de la comuna de Curarrehue, en nuestra región. Y el hecho se dio luego, de acuerdo a los antecedentes de prensa, ¿no?, se dio luego de que Melío saliera en búsqueda de un grupo de animales que tenía extraviado en el sector cordillerano de Huinca Paligüe, al sur de Huiril Alto. Esto, reiteramos, en la comuna de Curarrehue. ¿Se tiene alguna novedad respecto de las búsquedas? ¿Han arrojado algún antecedente de las búsquedas que se han establecido? Entiendo que más de 100 personas en algún minuto han estado buscando a este señor. Sí, voluntarios de bomberos han estado colaborando de la comuna de Pucón, también de Villarrica, han colaborado bien digo, en las labores de búsqueda. Se ha sumado también efectivos del ejército. No hay novedades, no hay ninguna pista, no hay ningún antecedente que permita a la policía de investigaciones, quienes que están realizando las diligencias en este caso, poder dar con algún indicio de dónde podría estar este hombre de 61 años, usted lo dice, un pastor de una comunidad evangélica de allá de la comuna de Curarrehue.
También los amigos han colaborado durante este proceso, la familia, pero no hay novedades sobre su paradero. Y reiteramos, esto se da bajo un escenario, unas condiciones meteorológicas bastante complicadas que se vienen para los próximos días, sobre todo en aquel sector cordillerano, y que de alguna u otra manera dificultan las labores que puedan realizar los efectivos del ejército o los voluntarios de bomberos que están colaborando en este intenso trabajo que ya cumple una semana. En el caso de los otros desaparecidos, estamos pensando, por ejemplo, este joven de Curacautín. Algo me comentabas tú antes del despacho de otra persona desaparecida en la Starria, en Gorbea, ¿no? Tampoco hay antecedentes que permitan, por último, pensar que están vivos. Sí, mire, estuvimos en la Starria hace un par de semanas, hace cerca de 3 semanas atrás, conversando precisamente con la hija de Juan Manquilev, quien hace 3 semanas ya cumplía 1 mes desaparecido y no hay novedades. Y no hay pistas, hay bomberos de la Starria que estuvo trabajando de manera intensa. También se estaba solicitando el apoyo de un profesional de la ciudad de Osorno en lo relacionado a búsqueda. Y hasta el momento no ha existido algún antecedente concreto para poder dar con el paradero de esta persona. Y lo que pasa allá en la provincia de Malleco con el caso de Gastón, un trabajo muy similar. De hecho, la familia presentó hace algunas semanas atrás una querella por los delitos de secuestro y homicidio, ¿no? Esto ya está judicializado y esto le permite de alguna u otra forma a las familias no seguir solicitando diligencias al Ministerio Público, seguir avanzando en la búsqueda y no quedar solamente ahí paralizado sin ningún tipo de participación dentro de la investigación que se está realizando también en el caso de Gastón Ortega. Patricio Sandoval. Bueno, Cristian Cárez, es de esperar que al menos en el caso de don Marcos Melio Carrasco, que como decimos es pastor evangélico, actualmente de pronto estas miradas sobre la trascendencia humana, estos sentires de fe, pueden eventualmente también aportar de manera considerable para encontrar a las personas desaparecidas, ¿no? Las miradas de fe siempre son esperanzadoras, al menos en situaciones como esta. Gracias, Cristian Cárez, a Gabriel Burgos en la cámara y a... ¿Quién está manejando el móvil o andan a piecito nomás? A patita. A patita, sí, a patita. Oiga, y más allá, Patricio Sandoval, del dicho de que la fe mueve montañas, esperamos, cierto, que la fe también le permita a estas personas poder encontrar a esta persona que ya cumple una semana desaparecida. Eso es lo que esperamos todos para el caso de estos 3 desaparecidos que tú comentas, el de la persona de la Starria, este joven de Curacautín, y por cierto también el caso Marcos Medio de Curarrehue. Muchas gracias, muchachos. Que estén muy bien, nos vemos, Patricio.